Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos tacos al pastor. Por aquí tengo carne de puerco ya picada. Por acá tengo 4 dientes de ajo, pimientas, clavos, cominos, sal al gusto. Por acá tengo los acompañantes que son cilantro, cebolla, rábanos, limón, piña picada, poquito vinagre, chiles guajillos ya desvenados, cebolla, chiles chipotle al gusto. Por aquí vamos a poner nuestra cazuela a la lumbre y vamos a moler estos ingredientes. Primero le agregamos la sal. Después de agregarle la sal, vamos a moler los demás ingredientes menos los cominos. Le vamos a agregar media taza de agua. Y le agregamos los dientes de ajo, clavos y las pimientas. Como les dije, esos ingredientes son al gusto. Yo voy a dejar aquí los cominos para después. Así que vamos a moler estos ingredientes. Miren, aquí está la carne. Ahora se los vamos a vaciar a nuestra carne. De esta forma. Y lo revolvemos muy bien. Miren que se revuelva bien revuelto todos estos ingredientes con nuestra carne. Y ahorita la vamos a tapar y la vamos a dejar que hierva la carne alrededor de media hora. La vamos a estar chequeando a que quede suave, no demasiado suave porque se les puede deshacer. Tiene que quedar nada más un poco suave. Pero la dejamos tapada y nada más la estamos chequeando cada cierto tiempo y así le vamos a dejar que esté hirviendo. Vamos a dejarla y ahorita pasamos a lo siguiente. Por aquí, mientras está nuestra carne, voy a picar la cebolla. Esta cebolla la voy a picar en cuadros grandes. Es para vaciársela a la carne de nuestros tacos. Ya para cuando la carne se esté dorando, nosotros le vamos a agregar esta cebolla para que se dore junto con la carne. Es una cebolla entera la que vamos a picar. Ahora vamos a picar nuestro cilantro. Yo aquí tengo un cilantro muy fresco, lo corté de mi jardín. Está muy fresco, está muy bueno. Nada más le voy a cortar un poquito la pata. Y lo voy a picar muy finamente. Que quede bien picadito, bien finamente. Este cilantro es para acompañar nuestros tacos. Ya tengo mi cilantro aquí picado. Ahora lo voy a vaciar en un molde o un bol. Ahora voy a picar la cebolla que va a acompañar nuestros tacos. La vamos a picar finamente, finamente picada.
ya quedó bien picadita. Ahora la vamos a vaciar a un molde también y a guardarla para después. Ahora vamos a chequear nuestra carne, que se vaya cocinando bien. Recuerden estarla checando para que no se les vaya a quedar muy deshecha. Yo ahorita la estoy checando qué tan suave está. Aquí todavía le falta un poquito más. La voy a tapar otro rato más. Mientras voy a remojar mis chiles ya desvenados. Los voy a remojar en agua caliente para que queden bien remojados y después voy a pasar a molerlos con los demás ingredientes que ahorita les voy a mostrar. Miren, aquí mi carne tiene mucho jugo todavía, como pueden ver, pero ya está suave. Ese jugo lo vamos a tirar. Ya que le tiramos el jugo, le vamos a agregar nuestro aceite para que ya se vaya friendo nuestra carne. El aceite es al gusto, tiene que tener no demasiado ni tampoco. Es como una carne para que se le dore, para que se dore un poco. Y recuerde que cuando empieza a dorarse, le vamos a vaciar nuestra cebolla que ya habíamos picado en cuadros grandes. Aquí la tapamos y la dejamos un rato. Miren, ya está un poco dorándose y aquí le voy a agregar yo ya mi cebolla y le voy a revolver muy bien para que se vaya dorando junto con la carne, que quede doradita. Aquí la voy a tapar y la voy a dejar dorar un poco más. Miren, aquí ya está dorada nuestra carne. No me gusta dejarla muy muy dorada porque se reseca. Ya está un poco dorada aquí. Yo aquí ya tengo mis chiles guajillos remojados y escurridos. Ahora los voy a poner en mi licuadora, todos mis chiles, para molerlos con los demás ingredientes. Aquí tengo los chiles chipotle. Le vamos a poner al gusto. Miren, yo aquí le voy a poner alrededor de 5 o 6 chiles, pero ustedes le pueden poner al gusto. Si les gusta con más chile chipotle, le pueden agregar más, pero eso es al gusto. También le voy a poner mis cominos que yo ya tenía. Se los agrego todos. Y también le voy a agregar agua para moler nuestros chiles. Le van a agregar la cantidad que ustedes deseen, pero no le agreguen demasiada, porque si tiene demasiada va a quedar nuestro chile muy líquido y tiene que quedar un poco espeso. Así que le van agregando a según ustedes miren su licuadora. Ya está nuestro chile molido. Miren, déjenles muestro la consistencia. Así nos va a quedar espeso. No nos debe de quedar tan líquido porque si no nos va a quedar, no nos va a quedar muy, muy bien como debe de quedar. Un poquito cuajadito. Si su licuadora no muele muy bien, lo pueden colar. Yo por esta vez no lo voy a colar porque mi licuadora muele bien. Y así se lo voy a vaciar. Directamente de la licuadora se lo vaciamos y le revolvemos muy bien para que se impregne toda la carne muy bien del chile.
Y como pueden ver, así nos tiene que quedar la carne bien rojita, bien impregnada de nuestro chile. Ya después la pueden probar. Si le hace falta un poquito de sal, le agregan más. O es al gusto. Yo aquí le agregué un poquitito nada más de agua, porque le había quedado mucho chile en el asiento. Pero ya no ocupa agregarle más agua, nomás un poquito. Lo batemos muy bien. Y aquí lo vamos a tapar un rato hasta que hierva. Miren, ya hirvió. Y aquí le voy a agregar a la mera última nuestra piña. Eso es ya lo último. Se le revuelve muy bien. Que se revuelva bien. Y lo vamos a volver a tapar. Y lo vamos a dejar reposar unos pocos minutos para que agarre el sabor de la piña, pero ya está listo. Por acá lo voy a poner a dorar un poquito nuestra carne, nuestro comal. Eso es al gusto. Usted lo puede dorar nada más un poquito, o si le gusta sin dorar. A mí me gusta que quede un poquitito dorado, porque agarra un sabor muy rico nuestros tacos. Vamos a vaciar ya nuestra carne doradita en un molde. Aquí voy a calentar mis tortillas para mis tacos en este mismo comal. Miren, ya se están calentando mis tortillas. Le pueden echar poquito aceite o así, como a ustedes les guste más. Ya mis tortillas ya están listas. Por aquí ya tengo mis tortillas calientitas y mi carne ya lista. Miren, huele riquísimo esta carne, nos quedó deliciosa. Les recomiendo 100% esta receta, es muy fácil de preparar, queda muy rica. Cocínesela a su esposo y lo va a tener feliz con estos taquitos. Aquí le voy a dar una sugerencia de los acompañantes que usted puede ponerle a sus tacos. Por aquí le vamos a agregar un poquito de cebolla finamente picada. Y también le vamos a agregar un poquito de cilantro picadito. Acá por este lado tenemos la salsita que preparamos, nuestra salsita roja, bien picosita para que nos queden bien ricos. Eso es al gusto, con la salsa que usted le guste, quedan riquísimos. Por acá tenemos nuestra cebollita morada con sus chiles habaneros en rebanadas. Como pueden ver, así nos quedan nuestros tacos al pastor. Si les gustó esta receta, por favor darle like. Suscríbanse a mi canal para más videos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Bye.